bienvenidos nuevamente a Materia Biz. Estamos muy próximos a la inauguración de la Feria del Libro y eso nos dio la idea de convocar una mesa integrada por personas que están en la industria editorial, desde distintos lugares. Nuestra intención hoy es conocer cómo funciona ese negocio y conocer además la particularidad y la vida de cada uno de estos editores. Nos acompañan entonces esta noche Ariel Granica, que es socio y director general de Ediciones Granica. Miguel Lambré, que es fundador y presidente del sello Nuevo Extremo. Y Javier López Llobet, que es director general para América Latina de Random House Mondadori. ¿Dije bien todo? Perfecto. ¿Está bien? Arrancamos bien entonces. Bueno, entonces, hechas las presentaciones, a conversar. La primera pregunta es, ¿cómo se llega al mundo de la edición, al negocio editorial, a la actividad? Cada uno. Bueno, en mi caso es un negocio familiar fundado por mi padre a principios de los 70, en realidad a finales de los 60. Negocio fue evolucionando. Nosotros, llegado un momento, nos trasladamos a España. Yo acompañé en aquel momento. Y me incorporé básicamente al negocio en Barcelona, desarrollando y consolidando nuestro negocio editorial en Barcelona. Hoy ya llevo ya muchos años de regreso aquí en Argentina. Mi padre está en el negocio, pero no activamente. Y la verdad es que, bueno, he pasado con pequeñas excursiones en temas afines a las publicaciones, a los libros. Me he pasado toda mi vida profesional en el libro, ¿no? Uh-huh. Y Ariel, ¿y tu formación es? Yo soy licenciado en filosofía por la Universidad de Barcelona. Uh-huh. Perfecto. Bueno, ahora vamos a entrar en un ratito entonces en cada una de las empresas editoriales. En tu caso, Miguel, ¿cómo llegás al mundo de la editorial? Bueno, yo no puedo decir lo mismo. Lo mío fue totalmente diferente. Yo vengo de hace mucho tiempo intentando distintos negocios como emprendedor y hace un poquito más de 25 años, ya calculo que 27 años, por casualidad me encontré con gente relacionada al libro. De una antigua editorial que se llamaba Pomaire, de la cual creo que tu padre estuvo un poquito haciendo cooperaciones, coediciones. Incluso al papá de Ariel lo conocí en aquel momento. Entonces, un poco por casualidad, conozco a la gente de Pomaire y junto con ellos, bueno, por distintos motivos, ellos necesitaban como iniciar de nuevo el negocio, refundarlo. Y Editorial de Nuevo Extremo justamente fue el primer nombre que tuvo la editorial Pomaire cuando fue fundada en Chile. Y a raíz de eso creamos la Editorial de Nuevo Extremo. Luego este grupo de gente se apartó porque, bueno, eran chilenos, algunos se volvieron a Chile, otros decidieron hacer otro tipo de actividad y yo quedé solo con el negocio, bueno, aprendiendo como uh-huh. pude. Yo venía de conocer el negocio de exterior, del comercio exterior, o sea que en un primer momento, a raíz de eso, incorporé todo lo que fuese importaciones. Entonces comencé importando libros de Chile, de Estados Unidos, uh-huh. poquito menos de España, y así me fui metiendo y bueno, y fui aprendiendo y todavía continúo. Una pregunta en el medio de esta historia, ¿cuál fue el libro que te permitió decir, bueno, este es mi negocio y voy a vivir de esto de aquí en más? Es muy loco, porque nosotros hace 27 años que hay un libro que lo publicamos y lo vendemos todos los meses, o sea que es un
¿cómo se dice? Un long seller. Este, no es un bestseller porque no fue un libro efímero y lo seguimos publicando. Pero entre medio de todo esto, mientras yo importaba libros y trataba de crear una distribuidora e importadora de libros, también estaba publicando a algunos autores argentinos, chilenos y algún americano. Entre medio de ellos apareció un autor más que un libro que le empecé a prestar más atención porque además tenía que ver con una temática que a mí me interesaba particularmente. Él era el doctor Jorge Bucay, que había escrito un libro sobre Gestalt. Yo adhiero a la filosofía gestáltica, entonces me interesaba el tema y le comencé a prestarle atención a este autor y bueno, y se convirtió en un ícono para nosotros. Entonces en ese momento dijimos, bueno, hay un proyecto editorial y lo empezamos a desarrollar y bueno, fueron apareciendo más autores y acá estamos. Muy bien. Este, en tu caso, Javier. A ver, mi caso es quizás un poco más parecido al de Ariel, ¿no? Mi abuelo era editor y el abuelo de mi abuelo era editor, así que somos cinco generaciones en el rubro de los libros, por lo menos, ¿no? Mi abuelo vino de España durante la Guerra Civil Española, era republicano, así que huyó de España con su familia, con mi padre en ese momento. Vino a América, primero estuvo en Colombia, estuvo en Cuba, para ver si podía desarrollar negocio y recaló en Buenos Aires y resolvió quedarse acá. Y allí, en el 39-40, justo se había fundado Sudamericana hacía muy poquito tiempo por un grupo de intelectuales argentinos, Victorio Campo y otros más. Y mi abuelo, que venía con toda la experiencia del mundo editorial, le piden por favor que se haga cargo porque una cosa es ser intelectual y otra cosa es manejar un negocio, gestionarlo. Y bueno, mi abuelo tenía capacidad de gestión en ese sentido y inmediatamente, a los muy poquitos meses, se hace cargo del negocio. Bueno, y a partir de ahí, bueno, finalmente se hace cargo de la empresa, adquiere las acciones de todos los demás, se convierte en el dueño de Sudamérica en ese momento. Y bueno, mi padre comienza a trabajar con mi abuelo también. Mi padre fallece al poco tiempo, por lo tanto mi abuelo, que se estaba retirando, tiene que volver al negocio. Y ahí los nietos, digamos de alguna manera, empezamos a trabajar. Así que fue una empresa familiar. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Bueno, yo entro más tarde. Mi hermana mayor, que es la que Gloria, empieza a los 18 años. Ella abandona, ya estaba en el colegio, abandona el colegio para acompañar a mi abuelo en el negocio. Es como que de alguna manera se fuerza el salto de una generación. Exactamente, se fuerza el salto de una generación por la muerte de mi padre. Así que mi hermana mayor empieza a trabajar con mi abuelo y a medida que nosotros vamos creciendo, los que seguimos en esa, hay algunos que se dedican a otra actividad, ingeniero agrónomo, pero hay algunos de la familia que nos gusta el negocio y nos incorporamos. Y en la década de hace 10 o 12 años, cuando viene la globalización de este negocio, de alguna manera, como todo, la familia resuelve vender y vende Sudamericana a un grupo alemán, Bertelsmann, cuya cabeza, digamos, del área de libros Random House. Algunos miembros de la familia salen y otros nos quedamos. Bueno, yo soy uno de los que me quedo. Y primero viene gente de afuera a hacerse cargo de la empresa, fundamentalmente alemanes. Y luego surge el desastre del 2000-2001, donde los alemanes dicen, ¿cómo se gestiona un negocio de estas características, estos países tan complicados? Tiene que ser con alguien de aquí. Vamos a buscar a alguien de aquí. Claro. Bueno, entonces ellos se van, digamos, en la gestión operativa y ahí me hago cargo yo, donde, bueno, allí estoy a cargo de Sudamericana y ahora Random House Mondadori, digamos, hace 10 años. ¿No? Esa es un poco la... ¿Cómo se descubre un autor? ¿Cómo se detecta un autor, un libro?